De manera virtual, nos acompañará Ariano Masuda, profesor del Centro de Estudios en Planeación y Gestión de la Salud de la Universidad Getúlio Vargas de Brasil, y nos compartirá su presentación sobre proceso, avances y desafíos del Sistema Único de Salud. Buenos días, doctor Ariano. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer a mi presentación en portugués porque mi portuñol es pésimo, entonces peço disculpas. Voy a intentar compartir a mi tela para ver si está a querida amiga Mónica Padilha. En nombre dela, cumprimento a los miembros da OPAS na Colombia. Cumprimento a todos os amigos que estão nos escutando presencial ou virtualmente. É uma alegria muito grande estar aqui participando deste evento. Estaria muito mais feliz se pudesse estar presencialmente. Espero que numa outra oportunidade possamos nos encontrar presencialmente, mas participar deste importante evento que discute redes integrais e sistemas de saúde, apresentando a experiência brasileira, processo, avanços e desafios. Meu nome é Adriano Masuda, eu sou médico sanitarista, professor da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador do Centro de Estudos de Planejamento e Gestão em Saúde, e tive uma experiência bastante grande na gestão do sistema de saúde brasileiro. Fui secretário de saúde no meu município, em Curitiba, e também trabalhei no Ministério da Saúde. Atualmente estou em Brasília, dando apoio à transição da saúde do governo atual para o futuro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa apresentação, eu vou fazer uma breve análise do histórico e dos impactos da implementação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Tenho me dedicado a analisar os avanços, mas também os desafios, os problemas estruturais na organização do SUS. Tivemos a oportunidade de publicar vários artigos a respeito, que eu vou apresentar durante essa apresentação. Também falar um pouco sobre os impactos da COVID e a resiliência do SUS. E finalizar com a perspectiva de uma agenda para a saúde no Brasil. Apesar de todos os desafios, os conflitos políticos, da crise que a gente vem vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, no Brasil em particular, acho que é preciso, um grande desafio, construir uma agenda convergente para a saúde. Acho que é uma oportunidade para isso, principalmente após a pandemia da COVID-19. Começando, então, fazendo uma análise do histórico do sistema de saúde brasileiro. A revista Lancet, em 2011, publicou uma edição especial dedicada ao Brasil, em que analisa o processo de implementação do sistema de saúde brasileiro. A gente tinha um modelo de sistema focado em ações de saúde pública, que começou a ser organizado no final do século XIX, foco em ações de saúde pública, programas dirigidos para o controle de doenças infecto-contagiosas. A partir do século XX, particularmente no final da década de 20, começo da década de 30, começa a se organizar um sistema de saúde tipo seguro social público, em que começa a organizar assistência médica por meio da oferta de atenção, principalmente de atenção especializada e hospitalar, a população que era vinculada ao sistema de previdência social. Essa população não passava de
30% da população brasileira, a maior parte da população brasileira não tinha cobertura pública pelo sistema de saúde. Havia uma segmentação, né? O Ministério da Saúde continuava responsável pela prestação de ações de saúde pública, ações preventivas e de saúde pública. Nesse período é criado, né, o nosso Programa Nacional de Imunização, em 1973. O que acontece no Canadá, né, já do século, já nos anos 30... Perdão, mas estamos perdendo o áudio. Em la década de los 40, começamos a trabalhar com isso com bastante esforço, pero era um país muito desigual, com muitas diferenças. Pero se luchó por la aplicación de la salud como un derecho de los ciudadanos y también la recuperación de derechos políticos después de 20 años de dictadura militar. En ese proceso de redemocratización de Brasil, se construyó un proceso. Pido disculpas, pero estamos perdiendo el audio del orador. A través del movimiento de sanitario, y se organizó y se construyeron las bases para la reforma sanitaria en Brasil. En el año 1986, esas normas fueron aprobadas en la 8ª Conferencia Nacional de Salud, y de esta manera se convirtieron en directrices y principios constitucionales que van a ser una base para la aplicación del SUS. Nuestra Constitución Federal en el año 1988 aprobó el derecho de tener un sistema universal, pero que también era integral y que tuviera instancias de control social. Y de esta forma se democratiza el sistema de salud. Además, se trata de una importante reforma porque antes era descentralizado y ya en el gobierno federal y pasa a ser descentralizado en el ámbito municipal. Y todo esto pues reduce las desigualdades sociales porque también tenemos 5.755 municipios y esto genera una gran complejidad para la organización del sistema que voy a abordar a lo largo de mi presentación. La Constitución también aprobó, diferente a lo que ocurrió en Canadá, un sistema privado como parte del sistema de salud en Brasil. La Constitución lo define como algo complementario, pero ese sistema o ese programa termina desarrollándose paralelamente en el sistema brasileño. Y después de la promulgación de la Constitución Federal, tenemos entonces una legislación en la que se define la implementación del SUS, que es la Ley Federal 8080 y la 8142 del año 1990. Y también empiezan a formarse planes privados de salud voluntarios que comienzan a organizarse en la década de 40 y 50 y toman más fuerza simultáneamente con la implementación del SUS en el año, por ejemplo, 1998, de 10 años después de la aprobación de la Constitución Federal y 8 años después de la ley que complementa el SUS, se crea una ley que regula esos planes privados de salud y en el año 2000 se crea la Agencia de Salud Suplementaria, ANS. Aquí les muestro un poco los impactos del sistema de salud brasileño. En un estudio que nosotros estamos haciendo y la que presentó el ex ministro de Salud, estos son algunos impactos que quiero destacar. El SUS permitió que nosotros pudiéramos tener una gran expansión de la estrategia de salud en familia, porque se amplió la cobertura a cerca de 150 millones de personas que tienen esa cobertura. Es uno de los mayores sistemas de atención primaria en el mundo. El sistema fue pionero en el tratamiento universal y en la producción de genéricos contra el HIV,
Y por el hecho de haber una integración con los municipios y también la atención básica, también generamos un programa de atención que incluye una política de trasplantes. Nuestro Sistema Nacional de Vacunaciones aplica 300 millones de dosis por año y hemos tenido altas coberturas de vacuna superiores al 95% de la población objetivo hasta el año 2016. Se creó una de las principales políticas de control de tabaquismo y con esto se pudo reducir y tenemos ahora una de las más bajas prevalencias de tabaquismo en el mundo. También creamos políticas de asistencia farmacéutica universal, incluyendo alimentos de alto costo. Organizamos la política de urgencia y emergencias. Creamos la política de control de sangre y hemoderivados. Modificamos la política de atención a la salud mental, con la creación de una red sustitutiva de cuidados. Y todo esto generó una serie de impactos desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros hemos tenido una reducción de la mortalidad y la morbilidad, el control de las enfermedades. Desde el punto de vista sanitario, tenemos seguridad de agua, alimentos, medicamentos. Desde el punto de vista de la gestión del Estado, tenemos la presencia de consejos, con la participación popular junto con conferencias y desde el punto de vista económico, y esto me parece que es muy importante en un país tan desigual como Brasil, en la región latinoamericana, la protección de las familias gracias a la reducción de los gastos catastróficos, la importante articulación de políticas entre asistencia social y educación y salud. El Sistema Único de Salud también ha promovido la investigación y la ciencia en salud, específicamente lo que representa el 30% de la producción científica nacional. Se amplió la capacitación de profesionales de la salud. Se crearon redes de cuidado y trayendo este enfoque de la humanización de la atención. Y hemos tenido también un gran impacto en la reducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, la implementación del SUS, lo que ha sido diferente a Canadá, no implica que hubo un cambio completo, sino un cambio parcial, una reforma parcial. Y uno de los principales desafíos es el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque nosotros solamente en el año 2000 creamos una reducción de la deuda que tiene porcentajes mínimos para estados y municipios. Esta regla se modificó hace poco y esto cambió cuando tuvimos un periodo de austeridad y todo esto implicó la reducción de gastos públicos en general para el gobierno federal y también para la salud. Entonces, en esta tabla aquí podemos ver que hubo un crecimiento de los gastos en salud como parte del PIB, pero se mantuvo un bajo porcentaje de gasto público con respecto al gasto total. Es decir, el gasto público no pasó del 45% de los gastos totales y el gasto privado llega cerca al 60%. Por lo tanto, hubo una reducción de los gastos y un crecimiento de la participación del sector privado. Aquí quisiera mostrarles cómo fue la composición del gasto, porque hubo una reducción de la participación federal en el gasto en salud y un aumento de los gastos entre los municipios. Esta acción federal para reducir como consecuencia del aumento de la participación de los municipios, teniendo 5.755 municipios que tienen capacidad fiscal, administrativa y técnica, es muy diferente y todo esto es difícil para reducir las desigualdades. Con respecto a la gobernanza en el sistema de salud brasileño y el sistema descentralizado, la descentralización fue muy importante.
Y con esto se pudo trabajar con la red en un país continental como es el caso de Brasil. La creación de comisiones intergubernamentales también fue algo muy positivo y eso permitió el intercambio y la participación de gestores para la generación de políticas. Y considero que la participación social también fue algo muy positivo. Sin embargo, como principales desafíos que tenemos en la organización y gobernanza en el sistema de salud brasileño es la organización limitada en la parte regional. Perdimos el audio del orador, disculpen. En el caso de emergencias, la descentralización del sistema también fue algo importante para dar importancia a la red de emergencias y urgencias que se activó como respuesta a brotes epidemiológicos, catástrofes naturales. Sin embargo, esta actuación cooperada que fue característica en la aplicación del SUS no pudo ser aplicada durante la pandemia y por eso tuvimos muchas muertes en nuestro territorio. Y aquí, bueno, para hablar un poco de algunas de las políticas en las que nosotros tuvimos mucho éxito, una de ellas fue el financiamiento de la atención primaria en Brasil, porque se construyó uno de los programas más innovadores de atención primaria en el mundo, con multiprofesionales que cubren 63% de la población brasileña, con clínicas de salud colectiva, y el financiamiento federal fue fundamental para trabajar con los municipios para que trabajaran con este modelo. El modelo estaba basado en una parte de la población, pero todo esto ha llevado a estrategias con la familia. Y todas las políticas federales generaban mayores gastos en los municipios y eso es un gran desafío. Y otro punto importante es que creamos un programa con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud que se llama Mais Médicos y fue muy importante para mitigar todas esas desigualdades. Y ahora con las políticas, el cambio de las políticas, todo este programa fue paralizado, suspendido y hemos visto algunas modificaciones. Pero esto pone en riesgo la universalidad, porque no estamos viendo una población que queda por fuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos manejando indicadores que son limitados y no los que son estrictamente necesarios para hacer todo este análisis. Y, por ejemplo, los profesionales médicos, aquí ustedes pueden ver en cada parte del mapa, ustedes pueden ver que hay una concentración de médicos mucho mayor en las grandes ciudades brasileñas y un vacío de profesionales, una falta de profesionales en las regiones más lejanas. Y otro problema característico de países continentales como Brasil, con grandes desigualdades sociales, es que cerca del 50% de los médicos trabajan en el sector público y privado. Y esto implica que hay escasez de médicos en la atención primaria o, por ejemplo, en la atención especializada o en la atención privada. Desde el punto de vista de la asistencia farmacéutica, y ahora dando más detalles, Brasil pudo, junto a la expansión de la atención primaria, ampliar la oferta de medicamentos básicos para hipertensión, diabetes, medicamentos que nosotros llamamos como componentes estratégicos para tuberculosis, hepatitis, HIV y también medicamentos de alto costo. Nuestro programa de medicamentos ha apoyado mucho y hemos creado estrategias para facilitar el acceso de la población a las farmacias populares, haciendo alianzas también con farmacias privadas. Y
Hemos creado también mecanismos para regular la implementación de nuevas tecnologías como las Conitec. Con el poder de compra del sector privado, que no es poco porque es un sistema universal con una población de más de 200 millones de habitantes, se ha utilizado también para fomentar el desarrollo de un complejo industrial de salud. Además de que uno compra el medicamento, nosotros estamos comprando también la tecnología para hacer la transferencia de tecnología a nuestros laboratorios nacionales, públicos y privados. Y de esta manera disminuimos la dependencia tecnológica de Brasil, de los países ricos y con mayores tecnologías. Y este me parece que es un punto importante para nuestro sistema de salud en América Latina. ¿Qué se quiere? Reducir la dependencia tecnológica de nuestros países. Pero ¿cómo es que nosotros podemos manejar estos retos con estas nuevas tecnologías que han surgido, por ejemplo, con gastos brasileños que han aumentado cada vez más? Tenemos un gasto cada vez mayor, como ustedes pueden ver aquí, en los medicamentos de alto costo. Y también un problema muy grande es para nuestra realidad, que son las exigencias y las demandas judiciales, porque la justicia determina que el sistema de salud tiene que manejar los costos de tratamiento que muchas veces no están incorporados al sistema de salud. Y este es un gasto cada vez mayor. Este dato que les muestro aquí en el último gráfico muestra un crecimiento exponencial de ese tipo de gasto. Y se ha pasado y ha llegado a 2,000 millones de reales. Y esto es prácticamente 1% del presupuesto del Ministerio de la Salud. Y bueno, aquí les muestro algunos estudios más recientes que hemos realizado. Y voy a mostrar rápidamente debido al tiempo. Pero bueno, nuestro sistema de salud, y este es un gran reto también para nuestra región, es que nosotros hemos tenido importantes avances entre el año 1990 y 2000 y se han generado avances sustanciales con respecto a la universalización del acceso y la cobertura. Y todo esto ha modificado la situación de la salud en el país. Y tenemos que tener mucho cuidado con la comparación con otros países, porque muchas veces se establecen rankings, pero se deja de lado la realidad de cada país. Y yo creo que eso es muy importante en un país como el nuestro, en el que hay muchísimas desigualdades sociales. Y el hecho de registrar estos cambios también debe ser tomado en cuenta en estos indicadores y estas métricas que hacen normalmente países ricos, y muchas veces no pueden analizar la complejidad que pasan países de ingresos medios y bajos. Por lo tanto, yo creo que estos avances han sido sustanciales, por ejemplo, en la implementación del sistema de salud brasileño y en la situación sanitaria, pero también vemos una persistencia de casos de limitación y también crisis económica y política. Y todo eso pone en riesgo los resultados que se han logrado. En los últimos años hemos visto el aumento del riesgo de estas debilidades estructurales, y también ha habido un aumento en la segmentación en el sistema de salud. Es un sistema público muy empobrecido, con muchas deudas, que muchas veces tienen baja cobertura, y se hace difícil ofrecer acceso a atención especializada. Y todo esto nos lleva a mantener las desigualdades sociales y económicas que existen en nuestro país. Y bueno, aquí tenemos una proyección partiendo de algunos análisis y, por ejemplo, hay análisis de transferencia federal de recursos para los municipios, que son los grandes ejecutores para las políticas de salud municipal. ¿Y qué ocurriría si en ese momento de las transferencias, o por ejemplo en un panorama de austeridad, qué ocurriría con esto? Y lo que hemos visto es el empeoramiento de indicadores, por ejemplo en atención prenatal, las consultas de familiar y también mortalidad.
y esas transferencias federales están asociadas a la mejoría en los indicadores, pero también tienen que ver con la reducción de desigualdades. Y el hecho de no reajustar esos valores de las transferencias federales, lo que provocaría es un deterioro mayor en los municipios más pequeños, y todo eso generaría más problemas en las regiones más vulnerables. Y eso fue lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Las desigualdades socioeconómicas en Brasil definieron el curso de la pandemia. Las regiones más pobres fueron las más afectadas, y eso no fue lo que ocurrió, por ejemplo, en otras regiones del mundo, porque la población más afectada era los que tenían mayor edad o las que tenían enfermedades crónicas. Perdimos el audio del orador. El papel de los estados fue muy importante para poder hacer frente a esta situación. También analizamos el impacto del COVID en la funcionalidad del SUS después de la pandemia, y también constatamos lo mismo, una reducción bastante expresiva en la producción, en la generación de procedimientos, y esa reducción fue mayor en las regiones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Por otro lado, este escenario, que me parece bastante desafiante, muestra algunos mensajes positivos que tienen que ver con la respuesta a la pandemia. En primer lugar, el papel del gobierno federal, la ausencia de planificación y coordinación federal, fue determinante para el desastre sanitario que ocurrió en Brasil durante la pandemia, porque llegamos prácticamente a 700.000 muertes que generaron durante la pandemia de COVID. Los gobiernos estatales y municipales, con la distorsión de los datos por parte del gobierno federal, generaron un consorcio con los medios, con secretarios de salud, con investigadores brasileños y universidades también, y se convirtieron en una fuente de información sobre la pandemia en el país. También la movilización de empresas nacionales con donaciones en dinero, recursos y productos. Esto implica que hubo una participación en el desarrollo de ese sistema único de salud. Y con esto hubo una defensa sin precedente del sistema único de salud brasileño. Y en un país como Brasil, me parece que es algo extremadamente importante. Y bueno, para concluir, aquí podemos ver como algunas perspectivas. Aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes manifestaciones de diferentes grupos y diferentes sectores de la sociedad, de pertenecientes a la salud pública, representantes de la industria farmacéutica, del sector privado de salud, investigadores del área de economía de la salud, y todos ellos presentaron propuestas a los candidatos presidenciales para la perfección o la mejora de nuestro sistema. Y es muy importante ver que ha habido una gran madurez en el diagnóstico de los problemas y también en las propuestas que se hicieron para hacer frente a esos problemas. Eso no era un consenso hace 5 o 10 años. Hoy es un consenso que fortalecer la atención primaria es la estrategia más adecuada para enfrentar los principales problemas de salud en el Brasil, tanto los problemas agudos como los crónicos, pero es necesario dar más financiación, profesionales de salud más capacitados y dar soporte tecnológico, incluyendo tecnología de la información para integrar mejor la atención primaria con redes de servicio a la salud. Hay el reconocimiento que la financiación del SUS, de la manera como está, es inviable implementar un sistema universal integral. Es necesario aumentar la financiación pública, pasando de 4 a 6 o hasta 7% del PIB. Claro que eso no se hace en un día, pero es necesario llegar a esa meta. Y el sector privado sugiere más eficiencia en el gasto. También hay muchas oportunidades para perfeccionar el gasto en salud,
Y la combinación de esas dos cosas es algo necesario. Aumentar recursos, dirigiendo los recursos a áreas de más necesidad, con modelos de gasto que busquen más eficiencia. Se reconoce que los gobiernos departamentales tienen que tener más protagonismo para organizar las regiones, mitigar las desigualdades y la sobrecarga financiera que hay en los municipios, que, como dije, tienen diferentes capacidades fiscal, tecnológica, técnica y administrativa. También es necesario en un país como el Brasil, que tiene un sistema privado, que haya una convergencia, que esa relación público-privada tiene que ser revisada. Se perdió el audio, disculpen. Mejorar el sector privado para la defensa del interés público. Actores del sector privado sugieren fortalecer alianzas público-privadas como forma de expandir y mejorar la oferta de servicios de salud. Hay un consenso también sobre la necesidad de la urgencia de revisar la reglamentación de la formación profesional en salud. Hubo una expansión reciente muy grande de diferentes facultades de la salud, incluyendo medicina. En un primer momento, como el programa Más Médicos alineado a las necesidades de salud, después a los intereses económicos, hay la necesidad de retomar esa reglamentación para que la formación esté alineada a las necesidades del sistema de salud. Pero más que eso, es necesario crear estrategias para dar profesionales de salud en las diferentes regiones de nuestro país, así como esto que esté articulado a un proyecto de desarrollo e innovación e incorporación de nuevas tecnologías en salud. Si no tenemos cuidado en países como el Brasil, con gran desigualdad social, la transformación tecnológica que ocurrirá en los próximos años en el sistema de salud podrá ampliar más las diferencias de acceso a la tecnología, sea en la atención básica, pero también en las diferentes modalidades como el cáncer, enfermedades vasculares, y eso será muy malo para nuestra realidad. Por fin, tanto actores públicos como privados enfatizan la necesidad de utilizar mejor los datos disponibles para mejor gestión del sistema de salud, así como acelerar la transformación digital de SUS. Termino con una frase de uno de los mayores epidemiólogos brasileños y del mundo, César Víctor, que coloca en esa edición de Lancet en 2011. Él ya decía que el desafío es en último análisis político. Sabemos lo que hay que hacer. Tenemos evidencias de cuánto se necesita en recursos, dónde hay que gastar, cuáles son las mejores técnicas, pero si no construimos eso políticamente con fuerte compromiso de la sociedad, y aquí llama la atención la necesidad de involucramiento de la sociedad brasileña como un todo, tenemos que enfrentar la fragmentación que hay en este momento. Eso es fundamental para que el derecho a la salud no sea apenas para que esté en la Constitución, sino algo que suceda en la práctica, en el cotidiano de la población brasileña. Y así la población reconozca al SUS, dé valor al SUS, así como vio la importancia tan grande que ese sistema de salud tuvo durante la pandemia. Disculpen si hubo algún problema con la conexión, pero quedo a disposición de ustedes para preguntas y después para comentarios en el futuro. Muchas gracias.